Bienvenidos a una nueva edición de Responsabilizarse. Les saluda Margin Pozo y como siempre es un privilegio llegar hasta sus hogares y sus empresas. Hoy estamos celebrando 10 años con Voz TV y por ello traemos una edición especial. Una edición especial donde nos acompañan aliados estratégicos que forman parte de esta hermosa familia. Esta familia que agradece muchísimo ese aporte por una década. El día de hoy nos acompaña vía Skype don Alejandro Moya, quien es gerente general de Nestlé en Nicaragua, para hablar sobre alianzas estratégicas. ¿Cuáles son esos beneficios de realizar esas alianzas? Y algo muy importante, el rol que juegan los medios de comunicación también para divulgar, para dar a conocer esas acciones de RSE. Don Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias, Marín, por la invitación y, bueno, feliz aniversario, ¿verdad? Son 10 años, parece mentira, suena muy fácil decirlo, pero pues obviamente cabalgar durante 10 años en estos momentos que son obviamente complicados, difíciles, es un gran esfuerzo y pues felicitaciones de parte de Nestlé y en nombre de todos los colaboradores de la compañía, los felicitamos por esa labor que hacen y sobre todo por el enfoque que siempre han tenido sobre el tema de responsabilidad social, que para nosotros es de suma importancia, así que muchas felicidades. Gracias, don Alejandro. Igual nosotros estamos contentos de tenerlos acá en Voz TV, a Nestlé. Realmente apreciamos ese aporte. Y quiero hacerle esta pregunta, don Alejandro. ¿Qué ha significado para ustedes Voz TV en estos 10 años? Bueno, Voz TV para nosotros representa un aliado estratégico. Lo vemos como la plataforma ideal para poder comunicar nuestras acciones hacia la comunidad. Obviamente ustedes manejan un perfil de gente que es el perfil de gente que normalmente busca la compañía y lo que había mencionado anteriormente, ¿no? El tema del enfoque que ustedes tienen en resaltar todos los temas que tienen que ver con responsabilidad social para nosotros es de vital importancia. Entonces, el hecho que ustedes tengan ese enfoque pues hace que para nosotros sean un aliado estratégico. Don Alejandro, y un tema importante tiene que ver con los medios de comunicación y esta pregunta va ligada a esto. ¿Por qué es importante visibilizar las acciones de responsabilidad social empresarial a través de los medios de comunicación? Mira, yo creo que todavía hay un importante relación a realmente incentivar y motivar a otras empresas, a otros pequeños empresarios, a que participen en este tema de responsabilidad social, ¿verdad? Para nosotros, como compañía, es nuestro ADN el tema de poder contribuir a la sociedad. Es importante el tema del negocio, sin duda. Al final, pues, estamos aquí para dar un resultado y para dar rentabilidad a los accionistas de la compañía. Pero definitivamente el tema de cada vez poder contribuir de manera significativa a la sociedad es clave. Entonces, poder tener una plataforma como la de ustedes, en donde participan varias empresas compartiendo experiencias de cómo aportar a la sociedad a nivel de responsabilidad social, es de suma importancia, ¿verdad? Entonces, ese es el rol que ustedes juegan para nosotros, poder comunicar eso, poder también aprender de las experiencias de otras compañías. Básicamente, yo creo que sería el área de enfoque. ¿Con qué valores se identifica Nestlé con Voz TV? Por ejemplo, tenemos dentro de los valores que tenemos acá en esta empresa es compromiso, responsabilidad. También tenemos el valor de orgullo, orgullo de ser nicaragüenses. Y todo eso nosotros también lo plasmamos y lo transmitimos a través de nuestros programas. Uno de ellos es responsabilizarse. Y por ello me gustaría hacerle esta pregunta nuevamente. ¿Se identifica usted con Voz TV? Sin duda. Al final, cuando uno ve el eslogan del canal de ustedes, Nestlé comparte 100% el tema de, aunque somos una compañía global, tenemos siempre una perspectiva totalmente local. Nosotros nos consideramos nicaragüenses y nuestras marcas, de alguna manera, durante todos los años que han estado en el mercado, también hablan de 100% nicaragüenses, orgullo nicaragüense. Entonces, yo creo que nos sentimos 100% identificados en ese concepto, en poder aportar al país y con lo que estabas mencionando de valores y de compromiso, sin duda, yo creo que Nestlé ya lleva más de 50 años aquí en Nicaragua,
comprometido con el país, comprometido con los nicaragüenses, tratando de llevar productos de calidad, tratando de generar empleo. Gracias, don Alejandro. Y sin duda también somos un medio de comunicación donde siempre transmitimos el humanismo, no solamente con los colaboradores, sino con toda nuestra audiencia y grupos de interés. ¿Qué impacto tienen las alianzas estratégicas en la comunidad o en la continuidad del negocio, don Alejandro? Usted mencionaba al inicio sobre la importancia de crear estas alianzas y los beneficios que pueden tener. Pero, ¿qué otras ventajas se tienen cuando se crean estas alianzas? Bueno, yo creo que la más importante es la de poder compartir realmente las experiencias que se hacen en las diferentes compañías. Para nosotros es realmente un orgullo poder tener esta plataforma con ustedes y que realmente no sea un tema totalmente comercial, sino realmente con un enfoque que busca incentivar y motivar a las personas y a las pequeñas empresas a que el tema de responsabilidad social no sea un tema de moda, no sea un tema de, ok, yo lo hago en los momentos en donde la empresa está bien. No, el tema de responsabilidad social es un tema que sin duda debe ser una de las fortalezas de la compañía y debe ser un tema que está en la estrategia de la organización, así esté en momentos complicados o en momentos correctos. Entonces yo creo que esta alianza con ustedes y las diferentes empresas que de alguna manera participan en comunicar, en compartir esto, lo hace una fortaleza única y por eso digo, los felicito por este trabajo que ustedes hacen, de verdad, son 10 años de cosas interesantes, de cosas buenas en donde están compartiendo esta información con los televidentes y con otras empresas que sin duda tienen un valor agregado para cada uno de nosotros, ¿no? Don Alejandro, no quiero finalizar esta entrevista sin preguntarle algo importante y usted nos puede contar mucho más sobre esto, sobre todo porque es un excelente líder. El papel que juegan los líderes, en este caso en los medios de comunicación, llegar a 10 años no es fácil, sobre todo en medio de tantas adversidades o el contexto que estamos viviendo. Pero, ¿qué mensaje puede transmitir a los líderes, no solamente de Voz TV, sino a los líderes del país, para poder cumplir esos objetivos? Bueno, buena pregunta. Como siempre, interesante. Bueno, yo diría que el tema radica en que la sociedad de alguna manera ha venido cambiando, ¿verdad? Anteriormente era un tema 100% de dar mejores resultados como compañía, mayores eficiencias, y creo que ese era el estándar económico mundial. En los últimos años vemos un cambio importante de parte de los consumidores, en donde cada vez están más conscientes del medio ambiente, más conscientes de la situación de sostenibilidad del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como líderes nos debemos a ellos, a estos consumidores, debemos tomar estas tendencias y obviamente entenderlas, comprenderlas y hacer planes estratégicos claros que estén en línea con esas necesidades de los consumidores, ¿verdad? Don Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y a Nestlé por formar parte de la familia de Voz TV. No, muchas gracias. Que sean muchos años más. Todos los éxitos les deseamos y bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias nuevamente a usted. Admiro muchísimo su trabajo y sobre todo por creer en nosotros, en todo lo que hacemos y por compartir nuestros valores. Bueno, de esta forma hacemos una pausa comercial y regresamos con más en Responsabilizarse. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial celebrando 10 años Voz TV. Estamos hablando sobre esas alianzas estratégicas y todas las ventajas que se tiene. Vamos a conversar en esta ocasión con Ana Zavala, quien es coordinadora de responsabilidad corporativa de Cargill Nicaragua. Y les comento que Ana, antes de unirse a Cargill, fue directora ejecutiva de Voces Vitales Nicaragua, de la cual forma parte de su junta directiva. Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias también por celebrar 10 años con Voz TV. Y me gustaría que iniciemos con esta pregunta que para nosotros es muy importante. ¿Qué ha significado para ustedes Voz TV en estos 10 años? Muchísimas gracias, Margina, por la invitación. Y sobre todo en nombre de Cargill de Nicaragua y personalmente,
Quiero felicitarlos a todos los fundadores y a todos los colaboradores de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, por su 10º aniversario. Para nosotros ha sido positivo trabajar con ustedes, un medio de comunicación con contenido responsable, en donde apoya a emprendedores, a empresarios, a un sinnúmero, a jóvenes, mujeres, y que permite tener un impacto en la población general a través de todos los contenidos, pero sobre todo utiliza la televisión y las diferentes plataformas digitales para llegar a nivel nacional. Otra pregunta que también es interesante y sí me gustaría saber tu respuesta es: ¿cualidades ven en VozTV como medio de comunicación? Si hablamos de cualidades de VozTV, me gustaría mencionar 3. Número 1, es un canal respetuoso y que promueve los valores. Número 2, trabaja con la identidad nicaragüense. Promueve programas de cultura, turismo, folclor, entre otros. Y número 3, trabaja de cerca también con la responsabilidad corporativa. Educa a la población en general sobre el tema de valor compartido y el impacto que tiene en las comunidades. ¿Por qué es importante visibilizar las acciones de responsabilidad social e empresarial a través de los medios de comunicación? Es importante dar a conocer las acciones de responsabilidad corporativa a través de los medios de comunicación porque permite que empresas como Cargill tengan una comunicación abierta y transparente de su trabajo con el público general. También nos permite que demos a conocer nuestros programas y nuestras actividades de responsabilidad corporativa, y eso hace que potenciales beneficiarios sepan de nuestros programas y logren contactarnos directamente. También aprendemos buenas prácticas de responsabilidad corporativa. Eso hace de que si conocemos, por ejemplo, a través del programa de responsabilizarse que ustedes dirigen, hay alguna otra empresa que tiene una buena práctica en temas ambientales, sociales, etcétera, eso hace que nosotros aprendamos y logremos adaptar las que ya tenemos o logramos integrar parte de ello en nuestra actividad diaria. Y para nosotros eso es fundamental. Pero también reconocemos el trabajo que realizan los diferentes públicos o aliados con los que trabajamos. Reconocer el trabajo de nuestros colaboradores, que son voluntarios y que trabajan arduamente para que nuestras comunidades logren prosperar junto a nosotros. Nuestros proveedores, nuestros clientes, todos juntos como aliados hacemos mejores las cosas. Como Cargill, nuestro propósito es nutrir al mundo de una manera segura, responsable y sostenible. Y gracias a ello y nuestro acción de la responsabilidad, nuestras acciones de responsabilidad corporativa ha sido dirigida a temas de seguridad alimentaria, nutricional. Nuestra responsabilidad corporativa siempre va ligada a nuestra estrategia de negocio. Y para nosotros eso es fundamental, contar con medios de comunicación como VozTV para dar a conocer esas acciones. Convivencia, por ejemplo, nuestro informe anual de responsabilidad corporativa en la región es una prueba de ello. Ustedes han hecho cobertura de esto. Otra prueba y otro ejemplo claro es el tema del COVID-19, producto de lo que ustedes han visibilizado de nosotros. Hemos logrado obtener o impactar a más comunidades a través de nuestro trabajo. Solo a mayo, el 31 de mayo, hemos impactado más de 66,000 personas. Hemos donado más de 85,000 kilos de producto de nutrición humana y más de 8,000 producto de nutrición animal, junto a nuestras marcas comerciales también, que eso es fundamental, como Tip Top, Cainza, Kimby, Doggy y Gatti. Entonces, para nosotros es importantísimo ese trabajo junto a ustedes y siempre de la mano, sobre todo pues, para visibilizar nuestro trabajo. Y por último, me gustaría realizarte esta pregunta que tiene que ver con el tema que estamos abordando en este momento. ¿Qué impacto tienen las alianzas estratégicas para o en la continuidad del negocio? La responsabilidad corporativa no puede ser un trabajo aislado. Necesitamos de muchos actores para realmente generar un impacto. Y en esos actores tenemos aliados internos y aliados externos. Para mencionar algunos ejemplos, tenemos a nuestros colaboradores que, como mencioné anteriormente, son parte del voluntariado que tenemos, son parte de los que nos ayudan a fortalecer a esas comunidades cerca de nuestros centros de operaciones. Tenemos aliados externos también, como organizaciones estratégicas con las que trabajamos los diferentes programas, por ejemplo, CARE, Fabreto,
Banco de Alimentos, y así un sinnúmero de organizaciones. ¿Por qué? Porque realmente son esas organizaciones que tienen el expertise. Cada una tiene su propio granito de arena y hace de que genere un impacto mucho más grande. Trabajamos con clientes también, trabajamos con empresas de renombre nacional y también trabajamos con empresas pequeñas que permiten de que nosotros generemos un mejor impacto a esas comunidades y logremos realmente visibilizar y reconocer el trabajo de todos y sobre todo lograr realmente llegarle a esos sectores vulnerables que tanto lo necesitan a través de nuestros programas. Entonces, y no quiero dejar de mencionar, y ahora que estamos en el 10º aniversario, como aliado estratégico a los medios de comunicación. Sin realmente una comunicación responsable en diferentes temas hacia la sociedad, hacia el público, no estaremos educando. Entonces, para nosotros lo importante es esa educación que tanto se necesita y así logramos un mejor país, ¿verdad? Y sobre todo unas mejores comunidades. Quiero agradecer nuevamente a Margina, a Voz TV, a Responsabilizarse por el espacio y que nos permite tanto a Cargill de Nicaragua con sus marcas comerciales y sobre todo a invitar pues, a más empresas siempre a sumarse a la responsabilidad corporativa como herramienta y como estrategia dentro de sus operaciones. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ana, gracias por habernos acompañado en esta edición especial celebrando con nosotros 10 años, 10 años con Voz TV. Gracias a Cargill Nicaragua por creer en todo lo que hacemos y por apoyar también a nuestros programas que tienen un enfoque social. Estábamos conversando con Ana Zavala, coordinadora de responsabilidad corporativa de Cargill Nicaragua. De esta forma hacemos una pausa comercial, seguimos celebrando 10 años con Voz TV. Gracias por continuar con nosotros celebrando 10 años con Voz TV, una edición especial que le estamos haciendo con mucho amor también para que usted con nosotros, junto a nosotros, comparta esta alegría. En este momento tengo el privilegio de conversar con Yesenia Cortés, gerente general de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, para hablar siempre sobre alianzas estratégicas y lo que significa para Voz TV el hecho que usted, líder empresario, forme parte de esta familia. También usted, audiencia, que para nosotros es muy importante su opinión y sobre todo que nos esté acompañando y nos haya acompañado a lo largo de estos 10 años y esperamos que continúe haciéndolo. Gracias por estar con nosotros, Yesenia. Sin duda, nos da mucho gusto, sobre todo hemos tenido la intervención de don Alejandro Moya, Ana Zavala, y compartir con nosotros esos valores me llena de mucho orgullo. Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, pero sobre todo lo que ha hecho Voz TV en estos 10 años en responsabilidad social empresarial. Margin, han sido 10 años de muchos logros, muchos retos, y agradecemos a todas las empresas que han sido parte de estas alianzas estratégicas para lograr llegar a esos objetivos que tenemos como empresa. Tal es el caso de la campaña Unidos Somos Más Fuerte, que a lo largo de la campaña hemos beneficiado a más de 6.000 familias, hemos llegado a esas comunidades que lo han necesitado en los momentos más difíciles, a esas zonas vulnerables del país. Gracias a todo ese apoyo, ese esfuerzo de todas las empresas, hemos llegado a esos objetivos en estos 10 años y seguimos también trabajando con esos objetivos de la mano de las empresas, porque sin ellas esto no fuese posible. Decimos que como Voz TV tenemos un doble rol, nos debemos a la sociedad, pero también somos empresas y que tenemos que ser sostenibles. Y esa sostenibilidad pasa también gracias a ese apoyo que recibimos de las empresas a través de la publicidad que ellas invierten en nuestro canal. Y justamente es eso, los valores que nosotros compartimos o que las marcas consideran que comparte Voz TV con ellas. Y eso es magnífico, todo ese trabajo con la campaña Salud para Todos, Elegí Vivir Más, que hemos beneficiado también a muchas familias con productos de la marca Wellpro, que se ha unido a esta alianza para poder beneficiar. Teníamos la campaña
con la reducción de la diabetes y hemos logrado también trabajar con el tema de regalar glucómetros, tensiómetros. Y entonces ha sido también parte de todo ese esfuerzo a lo largo de estos 10 años la campaña Reciclatón a favor del medio ambiente, donde trabajamos en el tema de sensibilización en el sector de los taxis, que la gente deposite la basura en su lugar. Desde la parte transversal, creo yo que Voz TV, una visión holística en toda su programación, ha trabajado ese contenido responsable y que yo creo que esto le ha servido muchísimo a las marcas porque compartimos esos valores. Y es el tema de trabajar valor compartido, el tema de poder también humanizar las marcas, y nosotros a través del contenido en Voz TV estamos haciendo eso, humanizar la marca Voz TV, hacer un contenido más humano, más sensible, más inspirador, más llegador, y que la gente también se una a este contagio de poder hacer una televisión responsable. Creo que sí se ha podido en estos 10 años, Voz TV, hacer una televisión responsable. Vamos a seguir apostando a ese contenido responsable de la manera más transversal en toda nuestra programación, desde las campañas, desde los programas, desde los spots, trabajando con esa publicidad también responsable. Creo yo que hemos hecho un trabajo extraordinario. Todo el equipo del canal es parte de esta alegría que hoy sentimos como medio de comunicación en estos 10 años de la creación de Voz TV como marca. Nuestra directora ejecutiva, Vivian Vanessa Pelas, también, que ha sido parte de todo esto y es la que nos ha impulsado también a trabajar en estos temas de contenido responsable. No, así es, y seguimos también dándole el mérito y agradeciendo a nuestros aliados estratégicos, y precisamente hoy hablando sobre este tema, agradeciendo en cada proyecto, en cada programa, por creer en lo que hacemos. Yo creo, Margin, que en esto es un tema de ganar-ganar. ¿Qué pasa cuando las marcas se unen a trabajar con nosotros? Ganan ellos y ganamos nosotros porque se están aliando con un medio responsable donde están invirtiendo esa publicidad y va a ser una buena inversión. Y realmente ese monto va a crear un impacto positivo en la audiencia. Yo creo que eso vale la pena, poder trabajar con medios de comunicación que estén trabajando esos valores, que estén trabajando de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, que Voz TV también a lo largo de estos años ha venido trabajando en esos ejes de responsabilidad social, trabajando también con varias instituciones benéficas como Aproquén, Teletón, estamos trabajando también con Conanca, con la Asociación de Jóvenes y Niños Diabéticos. En fin, estamos trabajando con varias organizaciones y estamos apoyando de esa manera también nuestra labor social como medio de comunicación. Excelente. Y para finalizar, no quiero que despidamos esta entrevista sin antes también enviarle un mensaje a nuestra audiencia y a los colaboradores, que son grupos de interés importantes para Voz TV. Por supuesto, Voz TV le agradece enormemente por esa, por ese compromiso, por esa fidelidad que han venido marcando la diferencia a lo largo de estos 10 años como Voz TV, un medio de comunicación responsable. Gracias a esos aliados estratégicos por creer en lo que hacemos, por creer en este proyecto Voz TV, y no fuese posible hacer televisión responsable sin el apoyo de esos aliados estratégicos. Queremos nosotros seguir impactando en la sociedad nicaragüense con ese contenido interesante, con ese contenido agregando valor, pero no es posible sin el apoyo realmente de esos aliados estratégicos, sin el apoyo de la empresa, para poder también ser sostenible. Y cada vez que nosotros hacemos un proyecto acá en Voz TV, siempre también estamos pensando que sea sostenible en el tiempo. Y esa sostenibilidad va a venir de esas alianzas que podamos crear, que podamos formar. Y eso también va a venir a marcar la gran diferencia en todo lo que nosotros hacemos como país. Tenemos un personal altamente profesional, calificado, que han venido con nosotros a lo largo de estos 10 años. A toda nuestra audiencia también, muchas gracias por creer, por consumir lo que hacemos, por compartir nuestros contenidos, ya sea en televisión o en nuestras plataformas digitales. Agradecidos con todos ustedes por
por creer en este gran proyecto Voz TV. Gracias también, Yesenia, por ser una excelente líder y sobre todo, bueno, por ser tan humana con todos los colaboradores de este medio de comunicación. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta edición especial. No, muchísimas gracias, Margin, y a seguir celebrando y trascendiendo con los valores que marcan a Voz TV. Seguimos celebrando 10 años con Voz TV. Estábamos conversando con Yesenia Cortés, gerente general de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Hacemos una pausa comercial y regresamos en Responsabilizas. Gracias por continuar con nosotros en Responsabilizarse, celebrando el día de hoy, 10 años con Voz TV. De todo corazón queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos por formar parte de esta familia, por creer en lo que nosotros hacemos y a usted también por estar pendiente de nuestra programación, por crecer juntos, por ser parte de esta hermosa familia. Siempre nos levantamos con mucho ánimo y todo lo hacemos para usted, para que usted se informe con nosotros, se entretenga con nosotros y también juntos creemos y formemos un país mejor, con valores, con compromiso. Agradecemos de todo corazón por estar pendiente de Responsabilizarse y recuerden que pueden vernos a través de nuestra página web. Aparecemos como www.voztv.com.ni y también nos pueden escribir y pueden compartir nuestras publicaciones a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Voz TV. Nuevamente, gracias por acompañarnos y seguimos celebrando 10 años con Voz TV.